yo leí los comentarios de la publicación y mucha gente, amigos de ella, que decían que como que le echaban la culpa a su pareja. Entonces hay que escuchar bien las dos versiones para dar una opinión. Porque, exactamente. De parte de ella, así como igual fuerte lo que hizo, porque más en presencia de su hijo. Si un hombre ya no te quiere y no quiere nada contigo, no hay nada más que hacer. Un poco de valor propio, de cariño por uno misma. Sobre todo ahora que está complicado esto de las mujeres, de los golpes y todo. Entonces, por parte del hombre no se ve ninguna violencia contra ella. Al contrario, le decía como que le iba a decir a su papá. Pero no era como una situación lógica. Y la gente se sorprendía de lo que ella estaba haciendo. ¿Usted lo vio en las redes sociales? Sí, más ella como que no se daba cuenta que él la estaba grabando. Entonces... Bueno, efectivamente, durante el transcurso del fin de semana nosotros recibimos una denuncia en la cual se apreciaban unas imágenes en donde se veía claramente cómo se vulneraban los derechos de unos menores. La verdad es que ante tal situación se decidió de oficio informar de inmediato a Fiscalía y al Tribunal de Familia. Esa denuncia se generó de inmediato el día sábado y al momento nosotros estamos esperando cuál va a ser la resolución del tribunal respecto de la custodia en la cual van a quedar los menores que se ven afectados en el video. Ahora bien, durante el transcurso del día también nosotros hemos generado algunas instancias para poder ir a verificar el estado actual de ellos, y ellos se encuentran bien, se encuentran aún con la mamá, debido a que todavía no tenemos la respuesta del tribunal del proceso judicial en el cual van a quedar ellos. Recibí la información directamente por parte de Carabineros de Ovalle, donde aparecerían estas imágenes de este menor. La Fiscalía, por cierto, acogió la denuncia. Se está investigando la data de estas imágenes, de estos videos. Necesitamos determinar cuándo habrían ocurrido estos hechos. Y además dispuse que la preocupación principal para la Fiscalía, que también estos antecedentes se colocaran en conocimiento del juez de familia, y se dispuso la apertura de una causa de protección precisamente para este menor. Mi nieto es la adoración mía, mi hijo lo quiere mucho, y recibir ese video el sábado fue terrible. Y anoche, más encima, nos damos cuenta el domingo en la noche que se había hecho público. Entonces, esa es la impotencia grande. Llegamos hoy día en la mañana a las 4:30 y hemos andado en todas partes, y que alguien escuche. Llevamos 2 años en juzgado, en todo, mi hijo, y que nadie lo escucha a él. Que yo no sé qué es lo que están esperando, que le pase algo a mi nieto. Nosotros viajamos cada 15 días a verlo. Entonces, ¿y este video es antiguo o nuevo? Eso es lo que no sabemos, pero nosotros lo vimos el sábado, mi hijo, porque no, tampoco me lo quiere mostrar, porque dice que ya es harto lo que hemos sufrido. Es lo único que pido yo, que lo ayuden a él, a que lo escuchen. No sé si ella tiene algún problema, que la hagan ver también y que estén al pendiente de mi hijo, sino de su hijo, de mi nieto, que estén pendientes de él también, porque a veces esperan que pase algo grande y ahí escuchan. Anoche le hablo por el tema del video que se hizo viral. Yo fui el que me encontraba ahí en esa situación. No pude hacer nada por temor que tuviera represalia con el menor o con mi hija que mantenía en brazo. Ella siempre fue así. Lo único que quiero es recuperar a mi hija. Y tengo miedo, mucho miedo, porque no he sabido nada de ella y tengo temor a que tenga represalias contra ella y al menor. Por favor, ayúdenme. De verdad que me encuentro muy desesperado con esta situación de no saber qué hacer. Fui a tribunales, no me pescaron. Puse una demanda contra la niña esta. No va a cambiar, siempre será así. Fueron amenazas constantes de los 3 años de relaciones que tuvimos. No cambiará, siempre será así, y me siento desesperado.